A través de su libro, The Link in the Chain, Imágenes de la Mujer en la Literatura del Siglo XVIII en Inglaterra, la maestra Argentina Rodríguez hace una exploración a través de las escritoras perdidas de la literatura inglesa. Este libro surge a partir de un seminario que imparto en la Facultad de Filosofía y Letras, que se titula La tradición femenina en la novela inglesa del siglo XVIII. A partir de mi lectura de un ensayo de Virginia Woolf que se titula Un cuarto propio. En él, Virginia Woolf habla de una escritora llamada Aphra Behn, que a finales del siglo XVII comienza a escribir y a publicar. Y esta es la primera vez que esto sucede en la literatura inglesa. Y Virginia Woolf dice que todas las escritoras deberían de ir a la tumba de Aphra Behn a llevarle flores, porque esto es algo mucho más importante en la historia de Inglaterra que la Guerra de las Rosas o cualquier otro hecho histórico. En el siglo XVIII es cuando verdaderamente surge una tradición de mujeres que escriben y publican, y esto cambia por completo la manera en que la mujer es vista en la literatura inglesa, porque ellas escriben y comienzan a publicar y por lo tanto a ganarse un lugar, un espacio propio y un lugar en la literatura inglesa. Esas escritoras tuvieron que enfrentarse a la crítica de los escritores de la época, que pensaron que ellas eran más que escritoras, eran escritorzuelas. Muchas de ellas fue tal la calidad de sus obras que sucede un fenómeno que no volvió a darse en la literatura inglesa, que muchos hombres empezaron a escribir y a publicar con seudónimos femeninos. Esa es la importancia de las novelistas del siglo XVIII, que publicaron, que no fueron anónimas y por lo tanto fueron leídas por las del siglo XIX. Las trabas que siguen actualmente siguen siendo las trabas de la educación. Ese problema de la educación de la mujer en el siglo XVIII lo seguimos viendo quizás un poco más atenuado, pero sigue muy vigente en nuestro país, en toda Latinoamérica, ¿no? Y es un problema al que tenemos que enfrentarnos. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.